Un poquito más de 108 mil millones de dólares. Entonces, las condiciones económicas, sociales son complejas, una crisis sanitaria. Ayer yo veía que el presidente Moreno, eh, con cierta alegría, entre comillas, tuitea, tuiteaba y él decía que se ha cumplido con el objetivo de vacunar a, eh, a dos millones. Lo que no decía él es que estaba cambiando ya su discurso, porque él ofreció vacunar a dos millones de personas, no dejar inyectadas dos millones de dosis que es otra cuestión, me explico, dejar vacunadas dos millones de personas es haber eh, inoculado con al menos cuatro millones de dosis, porque son dos dosis, ¿verdad? Pero, pero lo que no hizo fue eso, pues efectivamente, que fue el ofrecimiento hasta el 24 de mayo. Lo que mm, pudo alcanzar es eh, inyectar dos millones de dosis, entonces realmente es un contexto difícil, eh, precario, eh, en todos los frentes y con desconfianza en las instituciones y en la política y en los políticos por parte de la ciudadanía. Popular. También era prevenir, porque la parte del, del, de la catástrofe, por así llamarlo, yo lo llamo una catástrofe de lesa humanidad, fue la falta de insumos para poder evitar la muerte de tantos ecuatorianas y ecuatorianos. Este Mauro, ¿qué opinión te, da, qué opinión te da, merece ese tema? Efectivamente, y esto obedece a algo que mencioné en mi primera intervención, la chatarrización de lo público, es decir, la institucionalidad totalmente desarmada, deshuesada la institucionalidad y el valor de lo público de Nostad. Eh, no hay que olvidarse que Moreno, eh, una de sus tácticas comunicacionales, discursivas durante estos cuatro años, eh, se basó en construir lo público, construirlo como el enemigo de la sociedad, que la gente empiece a asumir que el servicio público no sirve para nada que hay que recortar salarios porque poco más la burocracia es inservible, porque tenemos una planta de servidores públicos buenos para nada, que hay que despedirlos, que hay que recortar, eh, achicar el tamaño del Estado. Y eso a la larga te pasa factura. Peor en un contexto de crisis sanitaria, cuando tú necesitas tener el sistema de salud pública absolutamente fortalecido, robusto, consistente para responder, digamos, a esa crisis que, que te está desbordando. No hemos tenido el suficiente número de unidades de cuidados intensivos. Hemos sido de los países en la región... Que menor número de pruebas rápidas o de pruebas PCR hemos hecho por número de habitantes, lo cual también complejiza mucho más el problema. No tenemos cifras o datos reales del número de fallecidos, porque aunque las cifras oficiales eh, nos hablan de, de una cantidad, las cifras extraoficiales o las estimaciones que se hacen proyectan alrededor de un exceso de fallecidos de. Algunos dicen incluso de más de 50 mil muertos de, de exceso de fallecidos producto de la pandemia. Entonces, realmente. Es, aquellos, es y sí. aquellos que disfrazaron también eh, la, el fallecimiento, ¿no? Porque hubieron muchísimas personas que los. Fue fue disfrazada el tema de, de por qué fallecieron, las causas. No, y además el, el valor simbólico que esto deje en la sociedad, porque te deja unas fracturas enorme provoca también eh, heridas en nuestra gente en la sociedad porque perder un familiar en las condiciones que muchos lamentablemente tuvieron que vivirlo y afrontarlo realmente es algo trau traumatizante es algo doloroso porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de despedirse, en la gran mayoría de casos, ni siquiera pudieron despedirse de sus seres amados. Y todas esas escenas dantescas, ¿no? sacadas de un thriller, yo diría, no solo de suspenso, sino ya de una película de terror, eh, con cadáveres en, en las calles de Guayaquil, enterrando a nuestros muertos en ataúdes de cartón, creo que, digamos, es el reflejo de, reitero, de la chatarrización de lo, de lo público. no y, y no podía terminar de peor manera el gobierno de, de Moreno ayer eh, prácticamente termina con, con una última escena de igual de película de terror, ¿no? Con uno de sus ex hombres de confianza, José Augusto Briones, eh, suicidado, ahorcado, según la información oficial que han proporcionado las autoridades. Eh, digo, presuntamente suicidado, eso habrá que investigarlo, habrá que determinarlo eh, a través de los órganos judiciales competentes, a través de la Policía Nacional, de Fiscalía, pero eh, realmente es algo Tétrico, ¿no? Eh, suicidado, preso, él estaba investigado por eh, un presunto acto de corrupción, por delincuencia organizada por este caso. Preso. Eh, donde también está privado de la libertad el contralor Pablo Celis y se suicida de lo que se señala aparentemente. Entonces, me parece que le, le termina de dar un, un final a todo este periodo bien, bien macabro en realidad como usted lo decía, de terror bueno, como hemos hecho este análisis de lo de Lenín Moreno sabemos que el sector de la salud es uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar Guillermo Lazo, pero aparte del sector de la salud, que ya sabemos que quedó súper desgastado con el gobierno de Lenín Moreno y también se desencadenaron todos estos temas de corrupción ¿qué otro sector es al que se tiene que enfrentar Guillermo Lazo y donde más donde mayor fuerza tiene que poner? A ver, el presidente Lazo, aparte evidentemente del tema de las vacunas, tiene varios desafíos por delante. Eh, uno de esos es eh, cumplir con su propuesta eh, de campaña, que entre otras cuestiones eh, planteó él eh, créditos a 30 años plazos al 1% en la tasa de interés, créditos a 30 años plazo, ofreció elevar, ahora dice, bueno, progresivamente el salario hasta 500 dólares de los trabajadores y trabajadoras del país tiene como reto cumplir con los dos millones de empleos en cuatro años. No hay que olvidarse de esta propuesta. Ojalá sea, digamos, eh, generación de empleo digno, decente, porque tampoco se trata de generar cualquier tipo de empleo. O sea, con, con la finalidad de cumplir supuestamente con una gran cantidad de trabajos, tampoco se trata de precarizar, de explotar o de aprovecharse de la necesidad del trabajador. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque algunos, bajo esta lógica, empiezan a decirle a la gente, a los más excluidos, a los más pobres del país y a los que están en situación de desempleo que tienen que aceptar nomás pues cualquier trabajo porque es preferible tener un trabajo precario donde les exploten o donde les paguen un sueldo irrisorio porque hay otra gente que no tiene ni trabajo no tiene que comer entonces digamos esas narrativas discursivas son muy peligrosas porque lo que propician es digamos, mayores niveles de injusticia social. Ojalá cumpla con este tema de los dos millones de empleo, pero reitero, que sea empleo eh, digno, que sea un empleo decente, con salarios adecuados y que no precaricen las condiciones de los trabajadores. Y claro, el primer gran desafío... Creo que es el mismo que, que por el cual empezamos hablando, que es este tema de, de vacunar a la gente. Él, él prometió vacunar en, 100, en los 100 primeros días 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Ojalá por el bien del país, y lo digo de corazón, porque creo que ninguno de nosotros nos oponemos a que se vacunen. Peor aún, vamos a desearle el mal al gobierno para que no se cumpla con este objetivo. Creo que es un propósito loable. Ojalá lo logre. Esto implicaría aproximadamente 90 mil vacunas diarias. ¿Sí? En promedio, el país que más ha vacunado es de España. Me parece que llegó a vacunar 60.000, mil, eh, a colocar 60 mil dosis en un día como promedio. Ojalá aquí se lo logre y que se lo haga. Creo que eh, no hay reactivación económica, reactivación productiva posible sin que el pueblo ecuatoriano esté vacunado. La vacuna es la condición fundamental para toda causa, para toda acción. Si usted quiere generar fuentes de empleo. Si usted quiere que se reactive el aparato productivo, evidentemente necesita un pueblo sano. Y un pueblo sano implica también no exponerse o no ser foco de contagio y no eh, verse abocado a una situación compleja como es eh, estar contagiado del COVID. Eh, sobre ese tema también este, podríamos analizar un poco, este, doctor. ¿Cuál va a ser la coyuntura pues, entre Ejecutivo y Legislativo? Toda vez de que ya hemos visto qué sucedió pues, en, la, en la sesión okay. inaugural, pues, ¿no? Hablemos un poco de ese tema también. Complicado el escenario en términos de la relación ejecutivo-legislativo, porque el presidente electo eh, carece de una mayoría eh, sólida. Eh, él apenas tiene por cuenta propia, pues 12 legisladores con el movimiento Creo, conformaron ya una bancada con algunos independientes, pero por sí solos ni siquiera podían ser una bancada, porque la ley de la función legislativa establece que necesita mínimo 14 legisladores. Consecuentemente, tuvieron que unirse con varios independientes para formar un bloque. Y claro, la primera semana de la legislatura ha sido bastante turbia. No existieron acuerdos para materializar en un primer momento la designación de autoridades y después, claro, la conformación de las comisiones y posteriormente la designación dentro de ellas de los presidentes o presidentas de las comisiones también ha sido, digamos, otro, otro capítulo lleno de de drama, de confusión, de enfrentamiento y ahora probablemente de lo que se avisora de impugnaciones eh, legales tanto internas y muy probablemente sean trasladadas hacia lo externo, probablemente hacia, hacia el ámbito eh, constitucional, porque han existido bastantes discrepancias en la designación de los presidentes de las, de las comisiones y algunos acusan que se han violado eh, disposiciones legales y no se han respetado los procedimientos. Pero esa relación va a ser muy conflictiva y si es que uno lo compara con la historia es siempre las relaciones de ejecutivo-legislativo han estado llenas de enfrentamientos no recordarán ustedes en su momento Rol no tuvo mayoría cuando se peleó con Don Buca que lo auspició para que sea el candidato con concentración fuerzas populares Febres Cordero tampoco tuvo mayoría por eso cuando se reorganizó la función judicial y la Corte Suprema de Justicia el rodeó con tanquetas eh, trucutruz la Corte Suprema de Justicia llamada así en esa época eh, después del doctor Borja, en el interín de su periodo, en el segundo año, cuando existían elecciones intermedias para diputados provinciales, también se quedó sin mayoría, rompió con la democracia popular de Osvaldo Hurtado. Durán, Vallen y Dají no tenían mayoría, eso le costó el exilio a Dají porque tuvo que usar gastos reservados para moldear eh, una, una mayoría a su favor. En fin, eh, la historia nos ha reseñado muchos casos donde ha existido enfrentamiento entre ambas funciones del Estado. Ojalá por el bien del país esto no se reproduzca, pero avisoro que será muy difícil, dado lo que ya ha pasado en la primera semana. Y porque además, cierro con esta parte, los propios asambleístas de Pachacuti, una vez que designaron autoridades y a la presidenta Yori como tal, Dijeron entre ellos Salvador Quispe que esto no se trataba de ninguna alianza con Creo, con, de ninguna alianza con el gobierno de Guillermo Lazo, sino que únicamente había sido una decisión exclusiva, particular, que buscaba destrabar la designación de autoridades, que, pero que en los temas de fondo pues, no había ninguna alianza en concreto. Perfecto, brevemente, porque ya vemos que está iniciando también la, la toma de posesión. Este, doctor. Hubo el acuerdo. Lo que pasa es que no se respetó el acuerdo por parte del gobierno. Y en ese contexto quería también que nos desarrollara un poco su opinión. A ver, eh, me parece que aquí el gobierno, eh, lo digo abiertamente, creo que jugó mal sus cartas políticas, no Totalmente tanto por incumplirle tal vez la palabra, aún. Les digo, hay que cumplir la palabra. Cuando usted da la palabra y creo eh, en política sobre todo. Si usted ya dio la palabra, pues creo que hay que honrarla, respetarla y cumplirla. Pero digamos, más allá de eso, creo que con UNES finalmente no no le termina de pagar, de pasar tanta factura o tanto costo al gobierno, porque finalmente eran adversarios políticos y ha existido, digamos, un antagonismo que ya uno podría considerarlo incluso como histórico, ya durante los últimos 10, 12 años. Pero con los socialcristianos me parece que es, digamos, el error más funesto que aún no lo magnifican en su real dimensión, porque evidentemente recién está este instante tomando posesión del cargo. Pero más adelante, en el mediano plazo, me parece que ahí van a darse cuenta y van a poner los pies sobre la tierra del costo político que fue, para creo haberse peleado con su aliado natural. Y un aliado natural que a todas luces no es pues cualquier aliado. O sea, podemos tener muchas discrepancias con los socialcristianos, eh, yo no tengo, digamos, recelo en decirlo, no coincido con su visión ideológica, tengo, digamos, otra visión del Estado, de la sociedad, del mundo, pero nadie va a discutir ni yo voy a descubrir este rato algo que creo que todo el mundo sabe, y es que los socialcristianos son un partido fuerte Histórico en este país, con un, con, a eso iba con un líder eh, que tiene músculo político, principalmente en Guayaquil, en la provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana, y pelearse, pelearte con tu aliado natural, con el que llegas a Carondelet antes ni de que te posesiones en el cargo, y que te pelees no por discrepancias en temas de fondo, pues porque discrepas en el diseño y ejecución de una política pública o en el contenido de una ley, que digamos, eso sería hasta más racional, pues es decir, tenemos visiones distintas en estos temas y se rompe la alianza. No te peleas por eso, te peleas porque le induciste a un acuerdo, tú le diste la anuencia, le dijiste, sí, Jaime Nebot, habla nomás con los unes, yo también hablo con los de unes, llegamos a este acuerdo y después incumplo la palabra, rompo ese acuerdo sin ni siquiera avisarte, te dejo colgado y después no conforme con eso de dejarte colgado y quemarte dentro de la legislatura, te posiciono ante la opinión pública como que solito tú has ido por tu cuenta y riesgo a hablar con unes y yo poco más soy impoluto y soy la madre Teresa de Calcuta que nunca hablé con ellos. Entonces, digamos, creo que las formas terminan por romper completamente esa alianza y repito, este momento no se va a ver todavía, digamos, este rato, los primeros meses son la luna de miel de todo gobierno y está bien que así sea, hay una nueva expectativa y una nueva ilusión, todo gobierno central o, o municipal o provincial, cuando recién se posesiona, llega con empuje, llega subido en la cresta de la ola y eso está bien, pero en el mediano plazo creo que le va a pasar factura no haber cumplido este acuerdo, sobre todo, repito, por haberle fallado hacia, a su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano. Ahí, va, ahí se va a dar cuenta lo que perdió. Agradecido por su tiempo, este doctor. Vamos a enlazarnos en breve ya con la, con la transmisión de la toma de posesión del nuevo presidente y esperamos tenerte en otra oportunidad, Mauro. Muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. El gusto siempre de compartir y de intercambiar criterios y siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias, Guido. Chao, chao. Gracias, chao. Continuamos ahora con la transmisión tomamos ya la transmisión de lo que es pues la toma de posesión del presidente Guillermo y democracia. en un cambio de mando en el que por cierto la Asamblea Nacional y el Ejecutivo no estarán liderados por personas de una misma línea política. Eso es un país con democracia plena, un país en el que se convive en la diversidad, un país que toma decisiones con base.